suerte. No creo en la justicia de la ley del más fuerte. No le creo al rebaño, ni al lobo, ni al pastor. No creo ni en mis ojos, pero creo en vos. Hola, 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 hola. Bienvenidas, bienvenidos todos a Día a Día en su temporada número 14. 14 años regalándote entretenimiento e información. Bienvenidos a esta hora y media de recreo que empieza en este momento y que creo que va a ser un poquito más cortita hoy por motivos evidentes que acaban de terminar. ¿Cómo anda Jesús? ¿Cómo andan Fito Ali? Muy, muy bien. ¿Alguna vez cuando dicen temporada 14 saben que 14 significa el borracho en los juegos de apuesta? Sí. Yo no. Sí, yo no tengo nada que ver. Yo no tengo nada que ver. Es el sí, año borracho, el 14 es el borracho. Buenas tardes, chiquilines. Hola, Fito, ¿sabes que hoy te tengo acá al lado? Te tenía recién hace un ratito y me encantó, porque era como que venías con nosotros, digamos. Así, es como que ya cada vez estás siendo más parte. En un par de días hice lo tenemos. Hice todos los deberes. Sí, te veo. Cuando muy... aprenda a manejar todo esto del Zoom, tengo que volver a piso. No, pará, te veo muy bien iluminado, Fito, hoy. Todo. Todo. Una pared muy linda, muy bien iluminada. Puedo hacer esos videitos que son un tutorial de maquillaje. Ya puedes hacer un tutorial de maquillaje para YouTube sin problema. Me puse fondos, Anaí. Te pusiste. Lo que no te salía ayer. Exacto. A ver. Ay, por favor. Me encantaría que te pongas un fondo, mirá. Fito. Oh, ay, no te puedo creer. Wow. Ay, Fito con fondo, me da algo. En un boliche. Estás en un boliche. En Cabo Polonio. Por lo del borracho. Por lo de... Yo pensé lo mismo. Perfecto. Alto pero... bolichito porque el 14 es el número. Ay, mirá. Pero qué cheto que estás. Te fuiste para... Para una ciudad super cool. ¡Opa! Y ahí con dos caras, me hasta, gusta. Hasta tenés un hermano mellizo que es barbudo. Mirá que. Ay, no te puedo creer, Fito. Ya te imagino toda la tarde. Uno atrás del otro, probando uno y otro, y uno y otro, uno y otro. No sé por qué te visualizo como en esa situación. Pero hice los deberes. Muy bien, todo, muy bien, perfecto. Aplausos. Todos los deberes. Pará, voy a decir cuáles son las vías de comunicación de este programa rápidamente y vamos a pasar a comprobar si Fito Gali hizo o no hizo los deberes. Opa. Tenemos cuenta en Twitter, en Facebook y también en Instagram, @DíaDíaBTV. Estamos esperando que nos sigas y que te comuniques con nosotros a través de ellas. Y si no, lo puedes hacer de forma instantánea al WhatsApp, que es 091-400-333. Una pavadita. Te agendas el teléfono y nos mandas mensajes, te lo leemos acá. Sí, a vivo. Bueno, Fito, quiero tus deberes. Pará, ¿Qué vas a cocinar? ¿Qué vas a cocinar, Jesús? Rapidito. Hoy lo que voy a cocinar van a ser unas milanesas de pollo y unas milanesas de berenjena y posiblemente unas papitas ahí para como guarnición. Igualmente, las milanesas las pensaba como empanar en harina, en pan rallado y en copos de maíz. ¿Y qué pasó? Y hubo como una pequeña cosa extraña, porque en vez de copo de maíz, me vino pop que está en esa mesa, con lo cual fue extraño porque yo nunca vi empanar en pop, en copos de maíz. Y entonces está el amigo Diego Damonta, a la hora de ir al supermercado y conseguir las cosas, tuvo una pequeña confusión, pero está. Cosas que pasan en los productores. Cuando vos decís copos de maíz, bueno, hay gente que también se ve que él va desayuna con eso, le echa leche al pop y come así. Y bueno, cada uno desayuna lo que quiere. No nos vamos a meter con los desayunos ajenos. Tengo una pregunta, Jesús, ¿tú se lo vas a hacer al aire en este ratito? Todo que tenemos... esto lo voy a hacer al aire, me voy a empezar a poner a cocinar te ahora. Lo pido, voy por a favor, ir porque armando no te las va milanesitas, tiempo. Porque si no, no llegamos a la hora del noticiero para entregar todo esto pronto. Muy bien. Que ya me voy a poner manos a la milanesa. Vaya, manos a la milanesa. Ahora sí, Fito, yo ya hice mis deberes. Bueno, sí, pero yo primero te voy a decir unas cositas y después te voy a hacer decir los deberes, porque con los deberes me voy a ir a la tanda porque... Ok. Es muy fuerte. Lo entiendo. Mi razonamiento de hoy me superó a mí. Bien. Imagínate. Pero bueno, como noticias del día, así generales, tengo que decirte que hoy va a haber novedades del presidente de la República. No se cree que vaya a poner medidas nuevas para enfrentar la pandemia, pero sí de repente profundizar algunas o extender otras en lo que se. El Parlamento aprobó una comisión con todos los partidos políticos para hacer un análisis de la pandemia, cosa que me parece bastante... ¡Qué interesante eso! Sí, que el legislativo esté ahí arriba, porque creo que la pandemia ya
traspasa los límites de todo lo que se pueda calcular. O sea, yo entiendo las previsiones del presidente de la República y de su partido, de su coalición de gobierno, el ahorro que querían hacer, está todo bien, pero de las cuentas fiscales de la ministra, todo bien, pero se extendió mucho en el tiempo, capaz que hay que tomar otro tipo de medidas. Vamos a ver qué dice para el Poder Legislativo. Muy bien, muy bien. Por y otro ahí, lado. Perdón, y ahí haremos nosotros el análisis del análisis que hace el Poder Legislativo. Creo que esa es la parte que más me divierte. Muy bien, perfecto. Exacto. Por otro lado, te cuento que hay un proyecto de ley que se presenta en el Parlamento. ¿Para qué? Para restringir la entrada de los espectáculos públicos. También entiendo como espectáculos públicos bares y restaurantes. Si no tenés la vacuna de el COVID. ¿Es si no tenés vacuna o solo la vacuna o si no tenés la vacuna o un test que demuestre que tenés anticuerpos? No, la vacuna. La vacuna, ajá. Tenés que estar vacunado para entrar a los espectáculos públicos, al cine, un restaurante, un bar, un restaurante. Qué no obligatoriedad más extraña, ¿no? No sé de qué se ríen. No sé de qué se ríen. Estoy diciendo algo que me parece. Que a partir de ahora, si querés salir a comer... No, porque no era obligatoria la vacuna, pero si ponemos en la ley, es lo mismo que fuera obligatoria. Y claro. O sea, para comer será a través de una app solamente en tu casa, porque no vas a poder entrar a ningún lado. Sí, bueno, y aparte, perdón, ¿no? Pobre la cultura, porque de vuelta, quizás la gente que no se quiere vacunar, le gusta ir al teatro, ver un show de música, algo de danza, y va a dejar de ir porque no se va a querer vacunar. Entonces también de vuelta el coletazo ahí a lo artístico. Ahí es donde, viste, que echa la ley, echa la trampa, ajá, se va a ver algún uruguayo que venda certificados falsos. Bueno, puede ser. No sí, des ideas igual, que tampoco queremos promulgar ese tipo de acciones, no, no. Digamos. Apología del uruguayo. Yo estoy hablando contigo, nada más. Ok, yo estoy hablando contigo, es verdad. Y con Jesús. Ahí está. ¿Sabés qué? Ayer me informó parte de la producción que tenés allí en piso, que fue el Día Mundial de la Actividad Física. Ayer, mirá. Y dentro de las recomendaciones que hay para una persona adulta son 150 minutos de actividad física por semana a un adulto. No me están dando. Y 60 minutos por día a un niño. No me están dando los cálculos para hacer 150 minutos. Son como 3 horitas y media. Son 3 horitas y pico. Bueno, no sé si llego, ¿eh? ¡Por semana! Pero es un montón. Es más de media hora diaria. Bueno, pero para un poquito, porque es lo que explica la gente... Claro, ¿para qué es actividad de la Comisión física? Honoraria de Salud Cardiovascular. Y no se explica que hacer ejercicio, pero puede ser de repente subir y bajar escaleras, salir a caminar, estar en movimiento, capaz que estar hasta en movimiento dentro de tu casa. Bien. Explicaban cosas, ponían ejemplos, si vas a ir a buscar cosas para la cocina, por ejemplo, bueno, trae de a una, entonces vas y venís. Digo, un montón de cosas que se pueden subir las escaleras en vez de por ascensor, sumando todo eso que sea en la semana por lo menos 150 minutos. Salir con un ratito antes, por ejemplo, salir con un ratito antes al trabajo y bajarte una parada antes y caminas un poquito. No sé, algo que se me ocurre. Que hace bajarte bien una parada después y volver para atrás. Y volver también. Para atrás también. A mí me da la sensación de pero que bueno, eso es mejor lo otro porque perdés menos tiempo, pero bueno, no importa. Exacto, se baja antes. Pero se baja antes, no se baja. Es decir, la cabecita después no. He de decirte que el 9% de las muertes en nuestro país son por la inactividad física. Tomá pa' vos. ¿Qué te parece? Salado. Bueno. Ahora sí. Dígame. Te voy a contar los otros deberes. Razonamiento. Ay. En el día de ayer se realizaron 13.955 test. Sí. Así estamos viendo el mapa. Y 1.614 resultados positivos. 45 sí. personas fallecieron, igual que el día anterior. Estamos en 1.191 personas fallecieron total. 25.309 personas son quienes están cruzando la enfermedad. 432 de ellas en el CTI. A todo esto tenemos que sumarle 1.499, casi lo mismo de los positivos que hubo, que son atrasados del otro día. Ok. Seguimos con eso de los atrasados del otro día. Sí, te cuento. A ver. Yo te prometí que iba a hacer los deberes. Calculadora en mano. Ok, dame un momento. El 29 de marzo. Oficialmente,
oficialmente hubo 1.450 casos. Sí. Pero el 31 de marzo le sumaron 360 y 344. 700 y pico. El primero del 4 le agregaron 68 y 266. El 2 del 4, 70 y 412. El 3, 120 y 66. Pará, el 4. Dame un momento. Que me quedé parado. 412. Está. 412, sí. 120, 66. Sí. 253. Sí. 30, sí. 79, 38. 3.556 casos. Exacto. En lugar, total. Fue la, el la 29 cifra original de marzo. Era 1.450. Ahí está. Más del doble, ¿no? Bastante más del doble. Exacto. Igual también hay ahora, ayer salió, por ejemplo, que hay 62 casos anteriores al 30. O sea, capaz que alguno también es del 29 o del 27. Claro. Pero perfectamente. Bien. Perfectamente. Ahora. Sí. Ahora. Eso me lleva a mí a la conclusión, pobre okay. Cristiano y abandonado, de que todos los datos en los cuales nos basamos para hacer los cálculos y sacar la positividad de los días era ridículo, ¿verdad? Es que, más te digo, el índice Harvard no toma estos casos. Claro. En realidad. Porque exacto. No lo sabe. Porque no están. No están, claro. No lo puede tomar. Bien, ahora, te digo, me parece que todo lo que hice es todo ridículo y está mal. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque a mí me dicen que ayer se hicieron 13.955 test, sí, ¿verdad? Sí. Y que hubo 1.614 positivos. Sí. Pero no son de esos test. No, son de, capaz que de, no son de esos test. O el test te da el resultado en el día. Jamás. ¿No? Nunca sucedió y mucho menos ahora. Entonces, es ridículo el cálculo que hacíamos de la tasa de positividad, porque es entre los test que hice hoy y los que me están dando positivos de otros días que yo hice. Es cierto, pero te habría que preguntarle a algún experto en estadísticas para que nos explique eso, porque debe tener alguna explicación. Claro, porque evidentemente los positivos no son del día anterior. No. Porque nunca te dan el resultado en el día, o sea, solo el cookie y la calle se lo dieron. Sí, en un momento el ministerio pidió que sea no más de 48 horas, pero la realidad es que hoy en día estás tan saturado a la situación que pueden tardar incluso 4 días, 5 días para darte el resultado. Claro, pero ningún día de los que se dieron las estadísticas y que se hizo la tasa de positividad era real. Es verdad. Porque no tenían nada que ver, eran papas y cebolla. O sea, estos son los análisis que se hicieron hoy y estos son los que vienen dando resultados de otros días. Es verdad. No te puedo decir nada. Tenés toda la razón. Se te cayó la estantería. Se te cayó todo el cálculo hasta de la conspiración. Se me cayó todo. Todo. Ya no sabes qué. No se sabe qué creer, Fito. Desolado. No sé qué decir. Desolado. Cuando, mira, te propongo esto. Mientras intentamos volver a encontrarle un sentido a nuestra vida, nos vamos a una tanda a ver si a la por vuelta, favor. No sé, encontramos algo en que creer. ¿Qué te parece? Por Fito favor. Con lentes, creo. Fito con lentes, exacto. Volvé ahí que capaz que nos encontramos mejor. Tanda y ya volvemos.